Amigo español, amigo europeo, que somos residentes, que vivimos aquí, que tenemos nacionalidad o que somos nacidos y criados en esta comunidad europea, que somos nacidos y criados en España, que somos nacidos y criados en Canarias, o que al menos trabajamos y vivimos aquí honradamente, que nos hemos ganado el derecho de entrar si somos inmigrantes de manera regular, que nos han cobrado de todo y lo hemos aceptado porque es como tiene que ser
Gracias a Dios, yo desde mi punto de vista doy gracias a Dios y no tengo ningún reproche ni nada que señalarle a la España que me recibió en su momento, mucho menos a las Islas Canarias, que es donde resido, vivo y me mantengo, ¿vale? Pero lo que sí es muy duro que esté entrando gente irregular, que tú no sabes ni quiénes son, porque es una táctica, la táctica más poderosa que tienen las dictaduras es coger y chantajear a un país con el tema de siempre, que si no es racismo es la explotación y si no es el tema de la colonia. Y decirte a ti que tienes que quedarte con ellos y que no van a cerrar fronteras, que por, te van a mandar para allá todo lo que haga falta, como tú no hagas caja. Los de aquí son unos débiles, son unos blandos y además son unos traidores. La práctica que está sucediendo ahora mismo, desde hace muchos años ya, es trata y tráfico humano y ¿cómo se llama? Y violación de los derechos civiles, violación de los derechos humanos y violación de frontera, de espacio aéreo, espacio marítimo y espacio terrestre. Eso es una violación, eso ponle el nombre que te dé la gana, porque ustedes autorizan lo que ustedes le dé la gana, pero si eso lo hacemos cualquier ciudadano común, eso, vamos preso, además de las multas y la situación que se nos presenta, perdemos trabajo, nos echan del país, no, a los que somos residentes, a los que hemos entrado, tengamos nacionalidad, lo que sea, te puedes meter una complicación impresionante y puedes ir hasta preso con unas multas impresionantes de miles de euros, o puedes ir pagando unos cuantos años por tráfico ilegal de personas, por tráfico de personas, por estas cosas. Los gobiernos lo hacen, el africano coge, se hace de la vista gorda, te envía para acá la gente se te cuela por el lado que les dé la gana, además de pasar todos los países violando todas las fronteras entre ellos en África, porque todos se hacen de la vista gorda, ellos tienen un enemigo común, que son nosotros, los colonialistas blancos de Europa y los americanos, estos son los enemigos de África, y aquí esto es lo que paga, que se hacen todo de la vista gorda y te lo mandan a ti. Entonces la Unión Europea empieza, porque esta gente pagan y cobran, esto es una cosa de pagar y cobrar y cobrar y pagar, y así va la cosa. Esto no es de, nada de esto se hace de gratis, y hay mucha gente en España, hay tanta falta de trabajo en España, tanta falta de trabajo en Europa por estas miras, por esta muy mala planificación de economía que existe en Europa, y una falta de economía y una falta de laboral que existen en la gran mayoría de los países de Europa. Y en España, que como no tienen trabajo, se suman un montón de gente al tema de la inmigración. La tema de inmigración da trabajo. Eso es lo que mantiene a la gente defendiendo la inmigración. Le mantiene la salvamar, los políticos, los abogados, las organizaciones, ONG y no sé qué. Hay una pila de gente que de no existir los inmigrantes invadiendo España, invadiendo Europa, no tuvieron trabajo, porque España no da trabajo, lo que hace es vender trabajo. Se ha vendido de todo, ha quebrado de todo, no sembramos nada, no recogemos nada, no inauguramos nada, pero así está Europa y así está el vandalismo. Y luego cuando ellos tienen un tiempo en la calle, entonces se van a vandalizar, porque es lo que toca. Porque si no tenemos nada que darle a los españoles, ¿qué le vas a asegurar tú? ¿Le vas a dar tú a gente que no ha tenido ni escuela? Gente que viene con 18 años, con ganas de trabajar, muy poquitas vienen, y gente preparada para coger un trabajo, muy poquitas vienen. Pero esta es la trata, esta es la mafia entre aquellos y esto que se llama, lo de aquellos se llama extorsión, chantaje y no sé qué, como quiera llamarle. Mira, haciendo caja, si no te abro frontera, que la abren de todas maneras. Y aquí, debilidad y el buenismo, ay, qué bueno, pobrecito que vienen. Nosotros lo vamos a sentir de carne propia, nos vamos a dar cuenta que lo hicimos muy mal, pero ya yo, gracias a Dios, no estaré con todos nosotros, ya habré ido al cielo donde tenga que ir, como mucha gente de mi generación, pero se van a dar cuenta nuestros nietos e incluso nuestros hijos ya bastante mayor, lo mal que lo hemos hecho. Ya Europa no es un territorio ni modelo, ni tranquilo, ni es un sitio, ni es un territorio libre de delincuencia. Ya los países que antes no tenían una delincuencia, índice de delincuencia mínima, casi notable, ahora mismo están metidos en la mierda. Hay un tráfico de droga impresionante, hay un vandalismo impresionante, y todo esto ha traído la inmigración ilegal, irregular, indocumentada y violatoria. Esto es así de claro. A mí me puedes censurar y decir lo que te dé la gana, como mismo ustedes lo permiten, como mismo yo, por medio de mi expresión libre,
digo que no lo permitamos, no permitamos más que sigan entrando pateras. Está bueno ya de decir que es un acto de solidaridad y de hermandad y un acto de hospitalidad. Mentira cochina, había un montón de gente para acá a quitarnos un montón de cosas. Porque tenemos que pagar, la inflación no es por gusto, ni la subida de precios es por gusto, ni todo lo que está pasando es por gusto, hay que pagarle a esa gente, perdón, acá hay un calor del carajo aquí en las Islas Canarias a día de hoy, hay que pagar todo eso que se va, caballeros, que son 30.000 gente cada mes, 40.000 gente cada mes, o 50.000 gente cada mes, y entrando por un montón de costas de las fronteras, y se violan fronteras a la cara, pero... Ni Escribá, ni la Úrsula von der Leyen, ni el Pedro Sánchez, ni tampoco el Feijó, ni tampoco el otro, el Marlaska, se lo llevan para su casa, te lo dejan a ti en los barrios. Y tú te lo tienes que comer con papa, mi hermano. Bueno, papa es que no hay. Tú te lo tienes que mamar completo. ¿Tú sabes por qué? Porque si no tienen trabajo, esa gente tiene que hacerte la vida incómoda porque te tienen que robar. Tienen que meterse donde tengan que meterse. Mira, a vandalizar. Y si no tienen que pillar, se meten en la droga porque es lo único que da dinero. Rápido, pronto. Y es la única fuente de economía que existe ahora mismo, así rapidito, así que tú te enseguida te pones en, aunque después te dure poco la gloria, pero les da dinero. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, fíjense bien en el vídeo, Taipan de Islas Canarias. No le gusta al gobierno lo que estoy diciendo, si me censura, te lo vuelvo y te lo repito, si me censura es precisamente porque estoy diciendo la verdad, porque el que calla otorga, señores, eso es así. ¿Por qué Pedro Sánchez? ¿Por qué Marlaska? ¿Por qué Escribá, que es el de ministro de esto de igualdad, o de igualdad no es, de esto de inmigración y otra cosa más y tal? ¿Por qué la von der Leyen, la señora donde la que estaba prohibiendo el tema de los lobos, y después vino un lobo y lo comió un pony y ya abrió la ley otra vez porque ya le pisaron los callos? Entonces ahora tiene que derogar la ley y hacer una ley nueva porque ahora es un peligro los lobos. Pues ahora esa tía, eso son la gente que nos gobierna. Mira, esta España está como está. Tiene el Miguel Iceta. Miguel Iceta no tiene figura ni porte de haber hecho deporte en su vida. Y ese es el ministro de deporte. Ese tío que está al frente en este gobierno es ministro de deporte. La ministra de las Fuerzas Armadas o del Ejército, como quiera llamarle. Mira que hay mujeres fuertes, que se han comido las Fuerzas Armadas desde temprana edad, con grados militares, con un montón de misiones en el exterior y misiones aquí interior. Se han comido un cable hirviendo ahí con electricidad. Y no están de ministra. Llegó una y está de ministra y ya está. Y si seguimos tocando la campana, pues te puedo decir Carolina Daria, la que dejó Sánchez que entrara de ministra, mira cómo había un huelga, cómo había de esto, cómo había deficiencia en el tema de la sanidad, que al final, mira, ya no la contrató más, mira, le cerró el contrato para segunda división, la mandó para acá, para Las Palmas, de alcaldesa, porque de ministra de sanidad no sabía nada, la pararon en seco unos cuantos médicos durante su corta trayectoria de ministra. Este es el gobierno que dirige este país. No hay un español que se pare, uno solo que se pare en serio y diga: aquí no me entra ni una patera más. Aquí se le da servicio, primeros auxilios, se le da la comida dos días más, se le toma los parámetros tal, los que están malos se quedan, se le sigue tal hasta que se curen, y los demás para casita de vuelta, que los que están fomentando dictadura. La dictadura está haciendo que le da la gana, está robando, pisoteando a sus países. Mientras menos gente tenga en su país, más se forran y más chantajean y más extorsionan a Europa, y es lo que está sucediendo. Esa es la gran realidad y lo denuncio desde este canal. Taipan de Islas Canarias, suscríbete al canal y déjame tus comentarios, déjame un like ahí y toca la campanita que hay ahí, que salgo yo diciéndote cosas como esta. Suscríbete al canal. Muchas gracias, nos vemos, señores. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth.